Estem aquí una mica per xerrar de la platja de Palma, de la que crec que ha tingut durant molts anys moltes mancances a nivell d'infraestructures i el que també ha provocat que aquell associacionisme hagi provocat que participi més, a pesar de que tenim una idiosincràsia, estem xapats per dos termes municipals, i jo crec que això ens fa encara més reivindicatius. I jo crec que és un poble que ha estat això, un poble molt enriquidor i amb moltes cultures. Desde el ayuntamiento se está intentando potenciar y reforzar las charlas de entidades ciudadanas porque bueno, pensamos que son las que realmente tienen que llevar el peso de la ciudad. Y ahora que estoy entre jóvenes, tendría que decir que los jóvenes participan poco muchas veces en mecanismos participativos que tiene el propio ayuntamiento, porque sí parece como que los jóvenes se circunscriben a unos ámbitos de actuación participativa que está muy relacionada solo con intereses muy próximos a los jóvenes, ¿no? Yo recalcar lo último que ha dicho, que por parte de los jóvenes he hecho a faltar pues el hacer de los jóvenes. Yo estoy de acuerdo en que muchas veces solo son las asociaciones las que forman parte de proyectos del ayuntamiento, de tal. Nosotros nos sentimos del Arenal, juntando pues el Arenal de Llucmajor, el Arenal de Palma, pero luego desde parte de los ayuntamientos, tanto de Llucmajor como de Palma, hemos sido los extremos de todo. No sé si por eso también la gente nos hemos hecho un poco reacios a participar, porque al final luego no se nos ha hecho mucho caso. Jo penso que realment per solucionar aquest problema que tenim amb els joves, de que s'impliquin i facin coses, hi hauria d'haver qualque persona que realment ets estirat, agafar tots els joves de Serenal que estiguin per la zona, donar-li suport en tot el que necessitin, intentar incitar els joves a fer coses. Nosotros, un grupo de amigos, con la ayuda del director del Casa Directoral, pues queríamos ayudar a estos niños a mejorar su vida y que se sientan involucrados con la sociedad, y por eso hemos creado el Club de Splay y podemos enseñarles que hay muchas cosas a las que pueden optar y que luchando un poco pues lo pueden conseguir. El proyecto de reforma de la playa de Palma es de muy largo recorrido, pero tiene actuaciones a medio y a corto plazo que van a ir ya transformando la realidad del día a día de la ciudad. También tengo que decir que se ha puesto en marcha un proceso participativo para aportar ideas y también para digamos, analizar o opinar las distintas propuestas a través de talleres de trabajo que se están reuniendo de una forma periódica, continua y frecuente, ¿eh? Y bueno, y aquí también aprovecharía, porque creo que quizás estaría bien que los jóvenes también estuvieran o participaran de estos talleres. Jo crec que el Consorci de Platja de Palma és una d'aquestes eines que serà important per començar a vertebrar un nivell de participació mínim a la Platja de Palma. Bé reconegut després de molts anys aquest esforç que ha fet la Platja de Palma, tant dels empresaris, però també no hem d'oblidar que aquesta zona s'ha aixecat gràcies als treballadors i treballadores que han fet feina durant temporades i moltes temporades, i abans que no eren temporades, que era tot l'any, que això és una cosa que hauríem de recuperar. Jo estic d'acord amb aquest projecte que duis a terme i tal, però realment si volem que els joves s'impliquin en aquests projectes, els has d'estirar. Els joves en general no s'implicaran si no hi ha ningú que els estiri i els hi doni a conèixer això, els hi faci arribar, però ben a prop. Jo crec que això és la clau de tot.